¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Virtual Día y Tutoriales. Hoy en día voy a tocar un tema de carátulas para transmisión de videos. Esta la podemos utilizar cuando transmitimos hacia diferentes aplicaciones, como son las siguientes: Facebook, YouTube, Periscope y Twitch. Estas aplicaciones podemos entrelazarlas con el programa Virtual DJ, y cuando las entrelazamos sabemos que lo que aparece acá donde vemos esta pantallita es lo que va a estar viendo nuestros seguidores o nuestra audiencia. Bien, pero para eso a veces no la queremos hacer tan simple y queremos agregar lo que son algunas carátulas que Virtual DJ las tiene, y muchos no la utilizamos, pero algunas deberían ir conforme a la transmisión para hacerla un poco más dinámica a aquellos que transmiten día con día. Ok, para ver las opciones de carátulas que tenemos, lo primero que hacemos es, para que no se me pierdan, nos vamos a la tuerquita, a configuración. Lo siguiente que hacemos es, nos venimos acá donde dice carátula. La parte de carátula tiene tres secciones. Yo voy a tocar ahora nada más la que son carátulas para transmisión de video, que estaría en esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿verdad? Luego existen también las carátulas principales, pero esa no la voy a tocar ahora. Y tampoco las de para las que se utilizan a través de control remoto. Ok, vamos a obtenerlas. Para obtener las carátulas, nos vamos acá. Vamos a ver una diversidad de carátulas. Vamos a elegir las que serían nuestras favoritas o que nos gusta más. Tienen una preview por si quieren verla. Se miraría así, de esta forma. Esta, por ejemplo, viene de esta forma ya. Sería como clásico. Anyway, vamos a bajar una para que ustedes vean cómo que funciona. Voy a instalar esta yo. Y acá dice ve al interface, y nos, le damos clic acá y vemos que nos aparecen acá. Acá están las que yo he descargado. Ahora vamos a darle lo que es clic a cada una de ellas para ver de qué forma que funciona. Nos vamos acá, lo voy a poner de esta forma acá. Vamos a ver que la parte principal va a tomar forma o una decoración para cuando nosotros estemos en vivo. Voy a darle clic a lo que sería esta. Vemos que nos apareció acá lo que es como una televisión. Le damos doble clic y sobresale. Y tengo un video acá atrás para que se vean cómo se va a reproducir. Esto es lo que va a ver la audiencia. ¿Vemos? También chévere para mezclar o hacer un video de clásicos. Me parece perfecto lo que es. Anyway, vamos a proceder. Vemos que este aparece lo que es lo que es el título y la descripción de lo que sería. Ven, eso es lo que les quiero decir. Nosotros podemos activar nuestra cámara también de esta forma acá. Permítanme que el sonido va a interrumpir la información que estamos dando. Acá podemos agregar lo que es nuestra cámara. Yo no la voy a activar, pero aquí acá dice esperando por la cámara. Prácticamente sería un display o una carátula donde aparecería el video, y acá en la otra cámara, por supuesto, tú. Y acá puedes poner tus redes sociales, cosa que se va a ver bien chévere. Vamos con la siguiente. Esta, de esta forma, me parece que funciona con lo que es el sonido el beat. Bueno, las siguientes que tengo descargadas también parecen funcionar nada más de forma rítmica, como podemos observar en esta parte. Vamos a seguir viendo algo otras más. Esto es nada más para mostrarles, pero en realidad ellas tienen como derivantes que aparecen de círculo en círculo, así sin opacar lo que es el video. Quiero recalcar también que al usando estas carátulas nada más las podemos descargar aquellos que tenemos licencias de Virtual DJ. No quiero entrometerme entre craqueado y con licencia, porque lo puedo confundir mucho, así que vamos a hacer la forma correcta. Y ya saben, nos vemos en el próximo tutorial. Espero que sirva un poco de esta información. Recuerde que tenemos opciones para utilizarlas en Virtual DJ. Nos vemos en el próximo tutorial.